Esta mañana le aprecio mucho la comunicación a un muy buen amigo, pero además a un hombre que sabe, que lee, que enseña, que fue secretario de Cultura en este estado y al que además le tengo mucho aprecio. Alejandro Montiel, querido Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, querido Juan Carlos? Muy, muy bien. Aquí para comentarte las últimas noticias. Así es. Hay Premio Nobel de Literatura año 2020. Una escritora estadounidense, Louise Glück. Platícanos, ¿quién es ella? Pues mira, Louise Glück es una poeta, como siempre, un poco conocido en términos de el mundo, digamos, más cerrado en términos de la difusión de la cultura, en la dirección de que los poetas generalmente no se difunden tanto precisamente por el mismo formato de su trabajo, a veces no se presta tanto para la difusión. Pero en el caso de Louise Glück hay que señalar, yo creo que un momento importante en la academia sueca. Es decir, recuerdas el año pasado, precisamente por estos días estábamos comentando, el caso de Peter Henke, y ahí está grabado que te he dicho que iba a ser un tema político muy interesante, ¿no? ¿Y cómo fue? Todo se complicó porque Peter Henke estaba apoyando un régimen que había sido acusado de violación de derechos humanos, veníamos de un escándalo atrás de la academia, y entonces hoy sí sabes que la academia se fue por lo absolutamente seguro. Por supuesto, Louise Glück sí ha obtenido varios premios, obtuvo el Pulitzer, pero digamos que no era, por supuesto, una persona mediática. Ella en lo que escribe es básicamente a cosas muy, muy sencillas. Ella tiene un poema, por decirte algo, tiene un poema sobre una lombriz, y te hace, a través de la observación y la perspectiva de un animalito tan tan sencillo, aparentemente, te hace pensar. Yo quisiera aprovechar nomás estos minutos para comunicarle a la gente su poesía. Mira, este es algo muy sencillo, pero muy profundo. Se llama Parábola de los cisnes. En un pequeño lago, fuera de los mapas del mundo, vivían dos cisnes. Como cisnes que eran, pasaban el 80% de su día estudiándose a sí mismos en las aguas atentas y el 20% cuidando el uno del otro. Por lo tanto, su fama como amantes proviene principalmente de su narcisismo, lo que deja muy poco tiempo libre para ir de crucero. Pero el destino tenía otros planes. Después de 10 años, se toparon con agua enfangada. Fuera lo que fuera esa inmundicia, se adhirió al plumaje del macho, que instantáneamente mutó a gris. A la vez, el verdadero propósito del flexible diseño de su cuello quedó al descubierto. Tanta actividad en el modesto lago, tanto que se había perdido, más tarde o más temprano, toda una vida juntos, todas las parejas se enfrentan con alguna emergencia de este estilo, con algún drama que acaba haciendo daño a alguien. Esto pasa por algo, para poner a prueba el amor y para exigir que vuelva a definirse con palabras complicadas. Así que salió a la luz que el macho y la hembra tenían ideas diferentes. Mientras que el macho creía en el amor, eso era que uno siente en el corazón. La hembra creía que el amor era eso que uno hace. Pero esta no es una historieta sobre la corrupción inherente del macho, usando como prueba la sórdida definición de pureza que tenía el cisne. Es una historia de astucia e inocencia. Durante 10 años la hembra estudió al macho. Se entretenía mirando cómo dormía o cómo era absorbido por el agua, convenientemente. Mientras que el espontáneo macho actuaba, de manera más informal, viviendo el momento. En el fango discutieron un rato, bajo la luz del atardecer, hasta que la discusión se hizo lentamente más y más abstracta y se convirtió en parte de su canción después de un tiempo. Ahí está, Juan Carlos, se llama Parábola de los cisnes, y creo que con esto nos enseña realmente que la observación de la naturaleza es la esencia de la poesía. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver hoy qué dice, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? Cómo lo maneja políticamente, cuáles son los mensajes de Donald Trump, pero creo que seguramente pues hoy otra vez este tema estará en el centro de las elecciones norteamericanas, muy, digamos, en ciertos sectores, es un cierto sector élite de la cultura, pero vamos a ver si en la parte política ambos candidatos en la elección dicen algo sobre Louise Glück. Vale la pena, son poemas muy sencillos, tiene una frase ahí muy pegadora en redes sociales que dice, cuando entre dos hermanas siempre existe una relación en que una baila y la otra solamente la ve bailar.
¿no? Tiene cosas ahí que se han difundido, pero no tanto tampoco. Oye, padrísimo, Parábola de los Cisnes, esto que nos has leído. Decía la Academia, justamente esta mañana, que una de las razones por las cuales se le concede el Premio Nobel de Literatura 2020 es por este estilo de poesía bellamente austera. Es el adjetivo que estaba usando para calificar a su poesía, bellamente austera. Así es, Juan Carlos. Realmente es un poco regresar a los orígenes. Tiene, por ejemplo, un libro sobre solamente la vida en un pueblo, ¿no? Entonces habla realmente en un pueblo estadounidense, imagínate, la sencillez de la sencillez, es decir, donde diríamos los mexicanos no hay nada, pero digamos que ella es lo que se fija y analiza, y por supuesto escribe. Yo creo que es una poesía que se puede más fácilmente traducible, y que tiene bastantes traducciones, pero a los niños creo que puede ser un buen camino para presentarles la poesía hoy, Premio en Literatura 2020, y felicidades, por supuesto, a todas las mujeres, que ojalá muchos premios fueran más así para ella, ¿no? Si tú ves el número de premios Nobel que han obtenido mujeres, pues es realmente triste, y hoy ya se empiezan a empatar. Estimado Alejandro, muchas gracias por esta charla. Te mando un abrazo. Un abrazote, Juan Carlos. Cuídense mucho. Gracias, muy buenos días. De última.